amigos, buenas tardes, bienvenidos a este primer episodio especial de El Contenedor. Ya, bueno, esta tarde eh, nos encontramos con Denis Palacios, que es jefe del Departamento de Admisión de la Universidad Católica del Norte. Denis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, Denis, gracias a ti por, por aceptar venir aquí a hablar con nosotros. Eh, Denis, bueno, cuéntame primero. ¿Cómo han vivido este año que ya, se, que ya se acaba? ¿Cómo han vivido el 2020 en la universidad y, y, y más concretamente en el, en el departamento que tú, que tú trabajas? Bueno, yo, yo creo que para todos, para todos los chilenos y en todas las áreas, eh, fue un año tremendamente complejo, o sea, desde de, de cualquier punto de vista. Incluso eh, pequeñas cosas que nos parecían hasta media un poco obvias se han complejizado eh, durante el tiempo. Eh, además, que fue muy de golpe, ¿cierto? Esto se presentó así como muy, muy encima. Eh, incluso nosotros, bueno, no, no, no creo que se haya, no, no hayan notado, pero eh, la matrícula dura 10 días y a nosotros empezó la pandemia el octavo día de matrícula. O sea, nosotros no alcanzamos a terminar la matrícula del año 2020 y tuvimos que irnos a la casa y terminar la matrícula desde la casa sin ninguna noción de cómo hacerlo. O sea, en pleno matrícula tuvieron que en, interrumpirla en plena, y tomar medidas para, para continuar. Los últimos dos días de matrícula se hizo desde la casa. Eh, por teléfono, así desde mi celular, y, y tratando, de aprender, tratando de solucionar cosas que en ese momento nos parecían... Ahí es donde te das cuenta de golpe, así cuando, cuando la realidad te enfrenta de golpe, que cosas tan pequeñas, así como una llamada telefónica, ya pasaba a ser, en ese mismo instante, un problema. Sí. Pero lo, 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 lo ajustamos lo, lo solucionamos terminamos bien el proceso de matrícula, bueno, todas las universidades, como esto sucede al mismo tiempo, nos vimos enfrentar a lo mismo, y de ahí plantearnos, eh, paso por paso, lo que íbamos a hacer. Nuestra universidad, al menos mi área... Eh, una de sus principales características era el cara a cara, ¿cierto? El, el ir a los colegios, el, con, el conversar con el alumno directamente, era, era, era nuestro sello a lo mejor, era algo que nosotros no, no, no se, nos enorgullecía. Y este año tuvimos que cambiarlo de golpe, tratar de mantener ¿cierto? cercano a nuestro espíritu, pero ir cambiando todos los, todos los procesos, todas las cosas que hacíamos, todas las grandes actividades que hacíamos durante el año, eh, debieron tener sus su, su versiones adecuadas a esto y, y no ha sido fácil, claramente no ha sido fácil. Creo que no hay ningún mes donde no hayamos tenido el, el doble de trabajo de un año normal, una cantidad enorme de aprendizaje, eh, muy buenos resultados por un lado, errores también uh -huh. por otro, grandes errores, así costalazo en algunos casos, pero, pero bien, y estamos llegando ya a diciembre y, 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 y en la raya para la suma yo creo que estamos con números azules respecto de las actividades que realizamos y ahora a, a enfrentar lo que se viene, por supuesto que es este, este proceso de de matrícula muy atípico, porque este sí que va a ser, ¿cierto?, ya completamente dentro de lo que es el proceso de pandemia, y ahí terminaríamos ya el, el año. Pero sí, yo creo que estamos todos de acuerdo que el 2020 fue un año muy, muy complejo, desde todos los puntos de vista. Claro, eh, Denis, claro, yo, bueno, como estudiante también de la, de la UCN, eh, claro, lo que tú decías recién es bastante cierto, todas las ferias... Eh, las ferias vocacionales que hacías, las visitas que hacían a los colegios, y claro, toda esta situación, esta contingencia sanitaria, nos llevó a la casa, porque tengo entendido que están con teletrabajo también desde esa fecha, y la consulta sí. es, que, ¿cómo han logrado, o qué a, aprendizaje pudieron sacar de, de toda la realización de esta actividad, de coordinar a la gente que está en la casa, y tratar de realizar actividades que tengan, o sea, que tuvieran un impacto similar al que, al que tenían de manera, de manera presencial? ¿Cómo lo ¿Cómo lo hicieron en ese, en ese sentido? Bueno, yo creo que empezar a entender eh, el cambio hacia el mundo digital. Eh, y que muchos dirán, bueno, es relativamente fácil, son cosas que se hacían desde siempre y la verdad es que no es tan así. Yo creo que todas las áreas se ven afectadas. No sé, un profesor de cualquier colegio, establecimiento educacional o universitario tiene que aprender a hacer clases en est bajo esta modalidad digital. No puede hacer las mismas clases que siempre hizo, ¿cierto? Solamente a través de la pantalla. Entonces implica un proceso, eso es algo que se demora meses. Por ejemplo, tú puedes decir, ya, hagamos una feria virtual, ¿ok? Que es como hacer la misma feria que nosotros hacíamos, la Expuse que lleva ya, ¿cuánto? Que 16 versiones y que tenía una tremenda convocatoria, pero la versión virtual tiene que ser igual. Y puede tener algunas modificaciones, tuvimos que tomar algunas decisiones ahí. Hicimos una feria, por ejemplo, donde uh -huh. eh, nos juntamos las seis más grandes universidades de la zona norte del país en una situación muy estudiada. Entonces ya era distinto plantearte hacer una feria desde ti. A lo mejor habría que empezar a buscar cierta alianza, eh, eh, juntarnos eh, eh, con, con los grupos más o menos que representamos a esta zona del país o a la formación dentro de la zona del país. Ese tipo de decisiones pasan por un proceso. En primera instancia tú te tientas a hacer todo como era antes y después te das cuenta de que las modificaciones pueden ser bastante más profundas. Por ejemplo, lo, los trámites. Eso es algo que yo siempre me ha llamado la atención. Cuando tú haces un trámite, en general, tú tienes que llenar un papel, firmarlo, pasarlo por algún lugar, pagar otra cosa, ¿cierto? Y termina el trámite. Muchos, actualmente, en muchas partes del país, se sigue manteniendo la misma lógica. Te mandan el papel para que tú lo imprimas en tu casa, lo firmes y lo devuelvas escaneado a otro lugar. Y eso no es un trámite digital. Eso es un trámite físico a través de lo digital. Es claro, que a, mío, a través de lo digital. Cambiar a un trámite realmente digital... Realmente digital, donde ya no tienes que imprimir nada, cierto, ni firmar nada. Ese proceso demora bastante, son meses, cierto, son son conversaciones, caídas, como dije antes, algunos costalazos que te tienes que pegar necesariamente. Eh, y por lo mismo hemos logrado, hicimos el ensayo eh, PDT a principio de año, muy bueno, con una tremenda convocatoria, muy bien, y también no estuvo exento de problemas, porque teníamos que hacer un ensayo PDT eh, virtual había que contratar algún servicio, por supuesto, que no que permitiera esta esta modalidad. Tú te das cuenta de que tú te encantaría a lo mejor que los niños pudieran empezar el ensayo a la misma hora que empieza el ensayo oficial, o sea la, la prueba oficial y no pueden, porque hay niños que no se pueden conectar, que se les cae internet eh, eh, y por lo tanto tienes que generar un ensayo que dura dos días y que el niño se puede o sea, el estudiante se puede conectar en cualquier momento durante esos días. Ese tipo de modificaciones tienes que ir aprendiendo camino Y así la feria tiene sus características, muchas de las ferias en Chile también tienen sus características mantener, nosotros por ejemplo en algún momento mantuvimos, nos mantuvimos muy, muy apegados a nuestro estilo de apoyar al, a la orientación vocacional en Antofagasta porque siempre ha sido el sello de la universidad, nosotros siempre hemos, hemos creído que es nuestra responsabilidad incluso, ¿cierto? El, el enseñar a los niños a tomar una correcta decisión o una, una correcta definición vocacional así que ayudar al orientador y el orientador eh, preguntándole, oiga usted ¿todavía puede hacer orientación en su, en su colegio si está con problemas con las clases? me imagino Sí, o sea, no, la verdad es que a mí me tienen haciendo otro tipo de trabajo, luchando con los orientadores, entregándole material que le puedan mandar a los estudiantes eh, para poder potenciar la orientación vocacional desde el punto de vista digital. Y eso también fue un proceso y que dura hasta el día de hoy. Los niños, bueno, los, los cuartos medios ya terminaron la gran mayoría de sus clases, pero hasta el final nos mantuvimos fieles, o sea, apegados a los orientadores, mandándole material, organizando eh, capacitaciones, cierto, eso más o menos lo que tuvimos que hacer durante todo el año. Eh, sin traicionarnos. O sea, yo creo que eso es lo importante. Si tú tienes una orientación, que asegurarte que esto funcione y saber cuál es tu responsabilidad para que esto funcione, tienes que encontrar la forma de ayudar, de, 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 de comprometerte con lo que está pasando. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, el orientador no tiene posibilidades de acercarse a los estudiantes. Ayúdémoslo en eso. El orientador no sabe ofrecer orientación de una forma digital. Ayúdémoslo en eso. Estudiemos cómo se hace y se lo enseñamos al orientador. Le entregamos herramientas digitales y cosas por el estilo. Entonces. De verdad que hay mucho, eh, mucho, mucho, muchas cosas que, que, que aprender eh, desde ahí. E insisto, los errores al final también fueron lo que más nos enseñó. O sea, los, los costalazos durante el año también nos enseñaron mucho. Y nos prepara para el próximo año. O sea, en esta, suponiendo que el próximo año la situación va a estar más o menos igual, al menos el primer semestre. Claro, claro, bien, como dices tú, de los errores podemos sacar bastantes bastante lecciones o... o o de la dificultad de, de también verlas como oportunidades. Denis, cuéntame, este año, cómo, ¿cómo va a ser el, el, el proceso de, de admisión? ¿Cómo se va a realizar? Eh, o sea, nosotros como universidad estamos eh, trabajando, porque todavía no terminamos, porque eh, venía el siguiente problema, ¿cómo, ¿cómo matriculamos a la gente? Va a ser 100% online. 100% online. 100%. O sea, claro. Nosotros siempre hemos tenido o sea, la, la posibilidad de matricularse en nuestra universidad, siempre se ha podido desde la casa. O sea, existía la instancia online, pero no se ocupaba. Eso es algo que hay que tener súper claro. Nosotros hace muchos años que tenemos la posibilidad de que los estudiantes se matriculen desde sus casas, pero la gran mayoría iba a la universidad. O sea, era como... Era, eh, no se ocupaba esto. En, cam en cambio, este año ya no va a haber posibilidad, no podemos atender eh, ¿cierto? presencialmente, por lo tanto, tenemos que asegurarnos que esto funcione. Y está lleno de problemas, o sea, es un proceso tremendamente complejo. Además, tampoco nosotros podemos estar en la universidad, por, por, porque hay un, hay un compromiso también por parte de la universidad, por los mismos trabajadores internos, ¿cierto? Así que implica sentarnos a pensar cómo podemos estar dentro nuestras casas matriculando a gente que está en sus casas. Lo hemos solucionado. O sea, yo, yo creo que ahora ya tenemos un proyecto, o sea, una, una propuesta eh, robusta, ¿cierto?, para asegurarnos de que una persona que se quiera matricular basta con que entre a la página web o haga una llamada telefónica y le, estamos en condiciones de solucionarle todos los problemas exactamente igual como si fuera presencialmente eh, a la universidad. Eh, la, la matrícula no es solamente, ¿cierto?, el, el, el firmar, o sea, el, el aceptar que estoy matriculado y, y a lo mejor sí. pagar, ¿cierto? También implican otros trámites, bastantes trámites más adicionales, eh, porque hay varios procesos dentro de una matrícula normal. Desde obtener la credencial del estudiante, el pase escolar, eh, que supongo que el segundo semestre del próximo año lo van a ocupar, eh, también nosotros tenemos procesos de, de, de nivelación en la universidad, que tenemos que asegurarnos que los estudiantes se puedan acoger a ellos, hay diferentes tipos de matrículas, matrículas, matrícula, ¿cierto?, no, eh, regular, hay matrículas por programas, ¿cierto?, de, del Estado, como el programa PASE, y tenemos que asegurarnos que todos ellos sean vistos de alguna forma. Así que, sí, estamos en condiciones de ofrecer una matrícula 100% online, puedo asegurar que nadie, o sea, ni, ni, ningún estudiante que se quiera matricular, debería tener algún problema, eh, eh, y hemos, estamos, cubriendo, estamos cubriendo todos los casos posibles. Y esta no es una situación propia de la Universidad Católica Norte, yo creo que todas las universidades en este momento están, ¿cierto?, pensando de cabeza cómo matricular sin reunir gente. La matrícula dura 10 días, pero los tres primeros días se matriculan, no sé, 1.800 personas. 1.800 personas, que, que es una aglomeración de gente enorme. Entonces no creo que hayan este año matrículas presenciales. Todas las universidades van a tener que apostar por la matrícula 100% al mes. Así es, así es, creo que es la mejor, la mejor alternativa ante el escenario que, que tenemos. Denis, ¿cuáles son las fechas así como, como clave para el proceso que, que actualmente están? Ahora están en la postulación, tengo entendido, ¿no? No, no, no. Eh, a ver, la fecha... Hay muchas fechas, pero las vitales, vitales para los estudiantes, por supuesto, está eh, lo que se viene ahora es rendir la PDT. La PDT, la, esta prueba de transición, para aquellos que todavía no, no, no conocen esta situación, eh, es lo que reemplaza momentáneamente a la PSU, que hasta el año pasado se rendía, ¿cierto? Hasta uh -huh. que lleguemos a un momento en que tengamos la prueba definitiva. Por eso se le llamó prueba de transición, porque son dos años solamente, donde hay unas modificaciones a la PSU, pero más adelante va a llegar a una prueba más definitiva, se supone que más, mucho más ¿cierto? Eh, robusta respecto de lo que busca. Entonces, esto se va a rendir eh, el 4, bueno, tiene cuatro, cuatro días, el 4, 5 de enero y el 7 y 8 de enero. ¿Por qué? Porque por las condiciones sanitarias se tuvo que dividir a todos los que van a rendir la PDT en dos grupos. Entonces, el grupo 1 lo va a rendir el 4 y el 5 de enero. Y el grupo 2 lo va a rendir el día 7 y 8 de enero, lo que me parece tremendamente óptimo porque es verdad que hay que, ¿cierto? Eh, tratar de meter lo mínimo posible de gente dentro de una, de una sala. Eso es lo que viene ahora en enero. Una vez que, tu, un, que un estudiante rinde la PDT, tiene que esperar que le lleguen sus resultados, por supuesto, y los resultados estarían llegando el día 11 de febrero. Eh, y tendría de ahí, ¿cierto?, algunos días para poder postular, que es más o menos desde el 11 hasta el 15, los, eh, los días que puede postular a, a, a las 43 universidades que actualmente, ¿cierto?, están ofreciendo algún, alguna carrera eh, eh, en este sistema centralizado. Y ya los resultados de esto llegan el 28 de febrero y la matrícula eh, con las fechas actuales, que fueron modificadas, por cierto, ayer, ayer fueron modificadas estas esta, esta fechas. Así que son las más definitivas que tenemos. Empiezan el primero de marzo y terminan el 10 de marzo. Son los 10 días oficiales de matrícula. Ahora los seleccionados se matriculan esos tres primeros días. ¿sabes? El 1, 2, 3 y marzo debería matricularse la gran mayoría de los estudiantes en todas las universidades chilenas pertenecientes a este sistema, que son 43 universidades. Así que por ahora a esperar rendir la PDT, que es el, sí. el, 4, el 4 y el 7 de. de, de en el. Sí, la PDT se rinde presencial. Sí, este año se, se rinde presencial. O sea, siempre, bueno, siempre se rindió presencial. Es muy difícil, es muy difícil considerar eh, otra posibilidad. Ahí están las fechas oficiales según la plataforma pero, de la fecha. Uh -huh. Claro, Ahí se puede ver, ¿cierto? Que en enero del 2021 está el 4578. El día 3 aparece resaltado porque es el día que antiguamente se hacía el reconocimiento de salas. Ah, sí, el reconocimiento. Pero, pero este año ese reconocimiento de sala va a ser exclusivo para personas en situación de discapacidad. Así que las personas no, o sea, los estudiantes no tienen que acercarse al reconocimiento de sala porque no se va a realizar. Eh, justamente porque la idea es evitar ciertas eh, aglomeraciones. No se puede, es el, bueno, eso ya es, es toda una conversación, hay, hay mucho que, que analizar respecto de, de estas pruebas cierto, de acceso, uh -huh. eh, pero no se puede rendir la PDT en, en otra modalidad que no sea presencial. Hay que recordar que la, la prueba de transición o la, la PCU o la PA antiguamente, incluso yo di la PA, así de antiguo, sí, sí. Eh, lo que buscan básicamente eh, es asegurarse que un grupo muy grande de personas pueda acceder a una cantidad limitada de vacantes. Ese es el objetivo. Eh, la, la, est estas pruebas no miden nada, ¿cierto? Eh, eh, lo único que buscan, cierto, es que una cantidad más o menos importante de estudiantes. Eh, pensemos más o menos que en Chile hay como un, una vacante por cada tres postulantes. Entonces hay que hacer algún grado de selección, porque nosotros funcionamos en un sistema que funciona, tenemos un sistema que funciona bajo esta lógica. Eh, en nuestro sistema no, no es posible que las universidades existan vacantes para todos los postulantes. Eso no no se, no pueden. Al menos nuestro sistema no existe. Eh, por lo tanto tenemos que hacer algún grado de selección, entonces ese es el objetivo que todos tengan las mismas condiciones de acceder a estas vacantes que están disponibles eh, eh, si se hace, por ejemplo que en algún momento se, se pensó así como, bueno, van a hacer la PDT desde las casas para evitar, no se puede porque obviamente genera una, una especie de eh, le da beneficio a algunas personas que, que a lo mejor no sé, que tengan un hermano que sabe mucho de matemática y a, otros, y a otros no o el que tenga mejor conectividad también entonces no puede ser, o sea, la idea es que todo estudiante en Chile que quiera entrar a la universidad, sobre la base de su rendimiento en la enseñanza media y su rendimiento en esta prueba, tenga las mismas oportunidades ¿cierto? de optar por esta vacante que el que está al lado, y eso solamente se puede hacer de forma presencial Claro, de manera presencial, claro, desde la casa ahí despierto mucha suspicacia ahí respecto a los resultados, claro. la misma presión que se ponen los, los alumnos por, por llegar a, a la casa de estudio que quieren, entonces, claro, se presta claro. Para, para todas esas cosas eh, Denis, yéndonos al lado de los alumnos, ¿cuál es la, o sea, disculpa, a la oferta académica que tiene la Universidad Católica del Norte preparada para los alumnos este año? ¿Tiene alguna novedad? Eh, cuéntanos un poquito sobre eso. Eh, la verdad es que se hicieron algunos ajustes, todas las universidades eh, eh, tienen, o sea, tienen la posibilidad de hacer estos ajustes, nosotros, eh, algunas carreras <coughs> eh, se limitó ¿cierto? el acceso, hay que siempre revisar la oferta académica porque hay hay, hay, hay carreras que de repente son un año, se, se abren nuevas. Nosotros este año no tenemos una carrera nueva. Eh, sí se limitó el acceso en un par de ellas, más bien pequeñitas. Así que estamos con una oferta de 43 carreras y con 1.932 vacantes disponibles, ¿cierto? Eh, este año hay una novedad, eh, depende de la universidad. Este año hay carreras que se llaman carreras con acceso centralizado, que son las que pasan vía PDT, ¿cierto? Y carreras con acceso directo, que son carreras que solamente se puede acceder a ellas eh, a través de una, de una postulación directamente en la universidad. Nosotros tenemos eh, 43 carreras con acceso centralizado y dos carreras con acceso directo, que son eh, asociadas, ¿cierto?, al área de la teología de, de, de nuestra universidad. Eh, entonces... Eh, por eso hay que hacer un poco esta distinción. Otras universidades tienen un poco diferenciado, diferenciado de, de otra forma, entienden esa, plantean esta, esta, esta oferta. Así que novedades no hay. Incluso muchas universidades también, al, al cambiar el sistema, no se nos permitió que pudiéramos hacer ajuste a las ponderaciones. Eh, porque cambió la normativa respecto a las ponderaciones, pero muchas universidades, y nos incluimos entre ellas, decidimos que. Eh, ya con todos los cambios que fue lo que comenzamos a ver al principio con todos los cambios que están sucediendo en estos momentos agregarles un cambio más adicional ya era como mucho entonces decidimos que al menos este año vamos a mantener las ponderaciones eh, en igualdad de condiciones o sea las mismas reglas con que estos estudiantes entraron a primero medio son las mismas reglas con las que van a entrar a la universidad probablemente el próximo año no se sabe en las universidades vamos a volver a analizar esta situación y a lo mejor se pueden hacer ajustes pero por ahora eh, más allá del cambio en la PDT eh, no hay cambio ni siquiera en las ponderaciones que algunas universidades, excepto, optaron también por esto. Nosotros al menos nos no, 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 no mantenemos, no, no mantenemos lo más estable posible. Perfecto. ¿Sí? Bueno, para revisar toda la oferta académica, los chicos tienen que ingresar a ucl.cl admisión. O, carrera. eh, UCL ¿O carreras? Ucl.cl admisión o carreras. Eh, ahí está el listado completo de nuestra carrera con todas sus características, ¿cierto? la malla curricular, las características de la misma carrera, pero lo, lo que, la, la, la pantalla que tú mostraste recién, que es esta plataforma de acceso, esta plataforma surge este año eh, como una iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior, porque sabemos que cambió la ley. O sea, Eso es, es algo que, hay que, que, que comentábamos en algún momento. Este año cambiaron muchas cosas, pero muy de fondo. Pero a nivel de un estudiante que quiere llegar a la universidad, los cambios, bueno, más allá de que va a dar la PDT y que la PDT tiene algunas modificaciones respecto a lo que era la PCU, no es más que eso. Eh, pero a nivel de fondo, por ejemplo, la educación superior este año empieza ¿cierto? a ser regulada por una subsecretaría de educación superior dedicada. Antes éramos un, una parte de la subsecretaría de educación, ahora tenemos una subsecretaría propia, ¿cierto?, que regula a todas las universidades del país y, por supuesto, está asociada a una superintendencia de educación superior. Entonces, uno de sus objetivos era generar un sistema de acceso descentralizado, con todas las características de la ley transparentes, que se de todo. Y por lo tanto, se genera una plataforma, que es esta plataforma de Acceso, donde ahí solamente estás viendo el calendario. Pero si tú subes, puedes ver que hay también una forma de revisar todas las carreras de admisión universitaria. Ahí puedes ver todas las carreras de todas las universidades eh, que se ofertan a través de, 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 esta, de este tipo de, de este sistema de acceso. Puedes ir comparándola, puedes hacer buscar por, por región, por área. Hay muchas posibilidades. ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, la Universidad Católica del Norte, las carreras nuestras. La puedes ir revisando. Eso y la página web. Entonces tienes muchas posibilidades hoy en día del acceso a la información, que quizás, fue, quizás sea una de las principales ganancias de la pandemia, que ahora está todo ahí. Está todo ahí, hay cada vez más, más iniciativas como para entregarte mayor cantidad de información. Este es el portal del Mineduc, ¿cierto? Así es. Se llama acceso. Acceso. Eh, ¿cierto? Sí. Ah, así es. Sí. Entonces, eh, eso y, y, y complementarlo. O sea, la, la idea es ir a la par, ¿cierto?, con esto y con eh, la página web nuestra. Eh, uh -huh. Bueno, y todas las instancias que existen hoy en día también de comunicación. Nuestro Instagram, por ejemplo, también. Nosotros tenemos un Instagram que lo actualizamos al minuto. Cada vez que nos enteramos de algo, sea lo que sea, sobre todo con los cambios que han sucedido este año, que, que son enormes, eh, nos llega una, no, una, una noticia, ¿cierto? De que, por ejemplo, ayer cambiaron la fecha al tiro inmediatamente al Instagram. Entonces, si tú sigues nuestras redes sociales, te vas a mantener bastante en contacto con, con, con lo que está pasando, con los cambios que están sucediendo en... en en el mundo de la educación superior, que es todo un mundo, que, y que actualmente incluso abarca hasta lo técnico. Eh, no solamente educación universitaria, sino que también educación eh, técnica. Entonces, hasta el momento han habido algunas sorpresas, ninguna importante, más allá de los cambios de fecha, pero podría pasar. Entonces, es importante estar ahí como conectado un poco con lo que está pasando eh, para poder prepararse, cierto, si sé si que hay que hacer alguno, alguna, alguna, algunas modificaciones. Gracias. ¿Mm? Sí. Eh, eh, como mensaje para los alumnos que están ahí aún indecisos sobre qué carrera elegir o, o, o sobre qué clase de estudio, ¿qué es lo que le dirías tú a ellos, ¿Qué, qué es lo importante, qué es lo que tienen que tener presente al momento de, de elegir una, una carrera o una universidad? A ver, eh, fundamentalmente, a ver, lo que va a pasar al momento de la postulación o al momento, cierto, de ingresar a la universidad, es que tú vas a haber tomado una decisión. Eso, eso, a eso se reduce todo. No es la indecisión, no es, claramente no es la decisión más importante de tu vida, porque después vienen algunas bastante más importantes, pero sí es una de las primeras donde ya a lo mejor tienes algún grado de responsabilidad propia. Es una decisión súper personal, que las consecuencias de esa decisión, de esa decisión eh, te van a afectar a ti directamente. Entonces, pro, probablemente por primera vez en la vida que tú ten, tienes que sentarte a buscar información. Yo creo que eso es lo más importante. Si quieren un consejo, tomen una decisión con conocimiento. Y este conocimiento eh, no solamente implica saber de la carrera, conocerse la malla, eh, sino que también implica conocerse un poco también a sí mismo. Este es el momento de, 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 de tratar de buscar ¿cierto? todas aquellas áreas que desconozco de mí, o por último ponerme un poco de atención, conversar con mi familia, conocer a lo mejor, sobre todo si estoy un poco distanciado, es el momento a lo mejor de conversar, eh, los sistemas de apoyo. Eh, y después a lo mejor conocer las carreras y lo que está sucediendo, conocer de beneficios, por ejemplo, todo lo que son las instancias posibles, a lo mejor de que me apoyen para acceder a la educación. Cuando haya revisado todo eso, eh, voy a tomar una decisión y esa decisión eh, claramente puede ser la Universidad Católica del Norte. Nosotros somos una, una, una universidad, eh, por ejemplo, que tenemos seis años de acreditación en todas las áreas y que es la única universidad que tiene ese nivel de acreditación o ese nivel de calidad en la zona norte. Entonces somos una buena decisión. Pero para llegar a nosotros, tú tienes que haber revisado otras cosas. Eh, por ejemplo, la carrera que me interesa, eh, ya, pero he visto otras. Hay, hay muchos estudiantes que en primero medio se, se, se deciden a estudiar una carrera eh, y, y no ven nada más. Llegan hasta cuarto medio, entran a la universidad y recién en el segundo semestre se dan cuenta que, que, no, que no era la carrera que querían, pero fue porque no escucharon nada más. Entonces. Estos, eh, buscar información implica escuchar a todos, escuchar a todas las universidades, escuchar a todas las carreras, áreas que a lo mejor ni siquiera me interesan, escucharlos igual, con respeto, ¿cierto?, con apertura, eh, para poder llegar a tomar esta decisión. Entonces, por eso, insisto, si fuera a abordar un consejo, llénense de información. Un estudiante debería ser un experto en su carrera, debería conocer los profesores, las mayas, las tendencias en Chile. Las posibilidades de trabajo, la empleabilidad, cómo funciona el primer año, a mitad de la carrera, al salir, cómo funciona recién salido de la universidad, a los cuatro años, cuando ya es un profesional senior. Cuando tú conoces todo eso, recién puedes tomar una decisión. ¿Mm? Eso, ese sería más o menos lo, mi, mi mensaje para ellos. Gracias, gracias Deni. Y eh, desde el punto de vista ya desde la universidad, ¿qué le ofrece la universidad al futuro estudiante que, 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 que opte por la Universidad Católica del Norte? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son, ¿Qué es lo que se va a encontrar al alumno, independiente de la carrera que escoja? Bueno, somos una universidad eh, bastante antigua. Somos la octava universidad fundada en el país. Tenemos eh, 60 y, más de 60 y 64, años, 64 años en la universidad. Eh, acá hay experiencia, hay tradición, y además en nuestras dos sedes que son Antofagasta y Encoquimbo también hay especialización. O sea, nosotros estamos posicionados, por ejemplo, la, la sede Antofagasta en la capital minera del país. Y A pesar de que tenemos, por supuesto, distintas otras facultades de humanidades, cierto de economía y administración y otras arquitectura, eh, acá estamos en el mejor lugar, a lo mejor una de las mejores posibilidades o con, con mayores proyecciones respecto de lo que es el área de la, de la minería. Nuestra sede de Coquimbo está eh, eh, en la Bahía de la Herradura, y ahí todo el potencial de lo que son las ciencias del mar, y además ahí están también todas lo que son nuestras áreas de la ciencia de la salud, tremendamente bien posicionado en lo que es el hospital eh, de Coquimbo. Experiencia, prestigio, calidad, bueno, todos nuestros índices lo muestran, a nivel de acreditación, eh, que, que, que implica todo, ¿cierto? La, con cómo se organiza la universidad, los profesores que existen dentro de la universidad y todo eso, obviamente eh, son algunas de, de nuestras características. Ahora, en lo fino, eh, acá, para empezar, una de las características de, la, de las universidades regionales, hay un tema de cercanía, tanto, tanto entre, los, entre los estudiantes como los profesores, eh, que, que se nota mucho en la universidad. La universidad tiene una vida que se vive, o sea, tú puedes ir a la universidad desde muy temprano hasta, hasta el final del día y tú, hay muchas actividades que realizar, hay mucho que, eh, que avanzar. Dentro de lo que es la misma eh, formación profesional, hoy en día todas las actividades tienen algún grado, o sea, tienen que ver con tu formación profesional. Desde jugar a la pelota, donde a lo mejor aprendes a ser líder, hasta ir a clase, por supuesto que a lo mejor sería como el, como el final. Y por supuesto, el mundo laboral, la práctica. La Universidad Católica del Norte siempre se ha caracterizado por tener una orientación hacia lo real. Eh, bueno, yo soy psicólogo de la Universidad Católica del Norte y yo me acuerdo que desde el segundo semestre ya inmediatamente te mandaban a terreno, sea un colegio, sea el hospital, sea una clínica. Eh, muchas veces te sentías súper poco preparado, pero sabíamos que eh, es en el mundo real donde más se aprende. Y eso pasa en todas las carreras. Quizás una, ha sido una de las principales características también de, 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 de la universidad, tempranamente enviarte ¿cierto? Eh, al, al, al mundo real donde se, donde, donde se reciben realmente lo, los principales eh, eh, aprendizajes. Eso y más, o sea, hay mucho más que, 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 pudiera, que podría decir respecto a la universidad, pero ya pero ahí está como la, 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 la contundencia, o sea. Eh, hay eh, la, eh, la, la orientación de la universidad para que el estudiante se convierta en el profesional actual que se necesita hoy en día los profesionales necesitan muchas más características que solamente el aula, ¿cierto? el profesor y el libro eh, hay una tendencia tiene que haber una tendencia hacia la globalización porque hoy en día cierto estamos todos orientados hacia afuera entonces tiene que haber una formación para la globalización eh, desarrollo de habilidades blandas. Hoy en día, un profesional pesa mucho más, muchas veces por, los, por sus habilidades blandas, ¿cierto? Que por el conocimiento que pueda tener. Entonces, en esta formación integral, esta preocupación que tiene la universidad por generar espacios de formación y por generar esto, eh, por ejemplo, el rediseño de las mallas, eh, eh, son varios de los potenciales que a lo mejor tiene la universidad. Perfecto, muchas gracias, Denis. Eh, bueno, ya para ir finalizando, Denis, que nos recuerden las fechas de la PDT. Me dijiste era en enero para recordarles. En enero eh, tienen que tener claro en, a qué grupo pertenecen porque eso es lo único que no se puede cambiar. Tú no puedes cambiar tu grupo. Por ejemplo, yo si estoy inscrito por decirle algo, estoy en Antofagasta y por alguna razón me quedo pillado por la cuarentena en Santiago, yo puedo rendir la PDT en Santiago. Se puede. Es un trámite, pero yo mm. no puedo. Yo no puedo cambiar mi grupo, es lo único que no se puede cambiar. Entonces tienen que saber si están en el grupo 1 o si están en el grupo 2. Eso es lo, lo fundamental. Y el grupo 1 lo va a dar el 4 y el 5 de enero, y el grupo 2 la va a dar el 7 y el 8 de enero. Hay muchas cosas más que se pueden cambiar. Yo, por ejemplo, pude haber inscrito una prueba especial y quiero dar otra, se puede hacer todavía. Pero no se puede cambiar el grupo en el cual yo estoy determinado. Entonces tienen que tener claridad con eso. ¿A qué grupo pertenezco? Inmediatamente van a saber los días que pueden rendir esta prueba. Perfecto. Y para quienes quieren tener más... Ah, mira, vamos a ver un comentario ahí. Patricia Figueroa, desde Galama, ahí nos envía un comentario y dice que es buena la información para los estudiantes y los padres. Muchas gracias. Gracias, Patricia, también por, 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 gracias. por tu comentario gracias. y por estar, uh -huh. por estar atenta. Eh, ya, para quienes quieran más información, Dani, entonces, eh, ucn.cl. En las redes sociales también. El correo, por supuesto, que se contesta diariamente eh, y muy rápido, eh, admisión.ucn.cl. Y como ya comenté, nuestras redes sociales, en este momento yo privilegio Instagram, a pesar de que está obviamente eh, relacionado con, con, con Facebook. Dicen que Instagram es para los jóvenes y Facebook es para nosotros los, los viejos. Sí. Ya, ¿no? Haciendo esa diferenciación, sí, puede ser. Pero sí, las redes sociales son las que están más actualizadas. Y por supuesto, si mandan un directo a través de Instagram o de Facebook, se responde eh, inmediatamente. sin ningún problema. Perfecto, Denis. Bueno, eh, recordarle también a quienes nos están viendo que eh, la próxima semana eh, tenemos algunos capítulos también donde vamos a hablar de las carreras y los beneficios que pueden acceder a quienes se decidan por la Universidad Católica del Norte como una opción para, para su futuro académico. Denis, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme y por poder conversar estas cosas. Yo creo que es un año para conversar, para aprender. Para, para, para ver y, y como decía antes, hay que llenarse esa información para tomar una decisión. Así que gracias por darme esta instancia de poder conversar. Vale, gracias a ti. Bueno, para todos los eh, quienes nos están viendo, nos vemos en el próximo capítulo con otro interesante invitado. Muchas gracias y gracias. Gracias. Hasta luego.